Bienvenidos al programa número 116 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Días atrás se pudo observar en el ingreso de la ciudad de Ramallo la iluminación en la entrada de Avenida Savio. Dialogamos con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo, Guillermo Liener, quien se refirió a esta obra. Además, nos habló del acceso del relleno sanitario y de las obras de cordón cuneta que se están realizando en estos días. Bueno, Guillermo Liener, hemos podido observar en estos días que se ha iluminado el acceso a la ciudad de Ramallo. Sí, en realidad es un concurso de precios que se hizo hace un par de meses. Se concluyó ahora con la conexión de las luminarias en el ingreso a la ciudad de Ramallo por Avenida Savio y Velázquez. Son 8 columnas con 8 luminarias de 400 de vapor de sodio. En realidad yo creo que todos los accesos a las ciudades merecen una iluminación acorde a los tiempos que corren. Esto, bueno, beneficia al sector y también porque temíamos algún problema en cuanto a la seguridad del tránsito, porque se ingresa por allí a alta velocidad. Entonces, bueno, esto va a hacer que se atenúe al ver iluminación previamente al ingreso a la zona urbana, hacer que se atenúe la velocidad. Así que se ha hecho una mejora en el lugar, se ha mejorado un poco la imagen del San Francisco Javier que está en la zona, se colocó cartelería, algunas plantas para embellecer el lugar y se colocó la iluminación correspondiente, esperando mejorar un poco más el lugar, que es el proyecto integral, hacer alguna otra mejor, indicando el ingreso a la ciudad de Ramallo, etc. Guillermo, también se están llevando adelante algunas obras de cordón cuneta en algún sector de la ciudad de Ramallo. Sí, hay varias obras adjudicadas y a la espera de que se comience la ejecución para dar el inicio de obra durante estos días. Hay obras en ejecución, como el caso del barrio Laguna Paiva, así que hace Catamarca, Tucumán, Irigoyen y posteriormente concluir con calle Juan B. Justo, desde Avenida Savio hasta calle Guerrico. Y el día 16 de diciembre a las 10 de la mañana se va a abrir una licitación que contempla la ejecución de cordón cuneta, lo que sería la segunda etapa de calle Córdoba aquí en el barrio de Victoria, que comprende calle Córdoba entre Buenos Aires y Leluar, y calle Santa Fe y calle Castec entre Córdoba y Juan B. Justo. Con esas 5 cuadras culminamos ese lugar, lo que va a propiciar un mejor evacuación del agua de la zona, mejor fluidez en el curso del agua. Se va
a mejorar lo que es la circulación de agua por calle Juan B. Justo, y que hoy vemos un embotellamiento allí, y se va obviamente a traer este beneficio, este crecimiento al barrio Defensores de Victoria, que bueno, que evidentemente ha estado postergado por muchos años, y con este plan de cordón con este pavimento vemos que estamos llegando a todos los barrios. También hay una obra adjudicada y a la espera de inicio en la zona de la Plaza del Estibador, en la zona de calle San Lorenzo, por allí, en lo que respecta a la ciudad de Ramallo. Y en la obra anteriormente mencionada del barrio Defensores de Victoria está contemplado la culminación de la bocacalle de Oliva y Sabio, que hemos pavimentado, pero nos queda una terminación allí por hacer, y lo que va a ser la solución, creemos que definitiva, donde vemos que hay un problema histórico de niveles en lo que es la bocacalle de calle Gomendio y Irigoyen, así en la zona del hospital Gomendio. Hay un lugar donde queda el agua acumulada durante varios días, se encharca. Entonces, bueno, allí vamos a hacer, se levantará el cordón cuneta existente, se va a hacer un cordón cuneta nuevo, corrigiendo la pendiente, los niveles, y darle solución, como decía recién, definitiva a este problema que es de antigua data. También se han realizado trabajos en el acceso a lo que es la planta Girsu. Sí, allí, en lo que es el relleno sanitario local, nosotros, dentro de lo que es el plan, los parámetros que nos fijaba el organismo para el desarrollo sostenible, nos solicitaban que el ingreso sea con un camino consolidado. Nosotros, valiéndonos de estos requisitos que nos fija OPBS, en un principio habíamos hecho un entoscado del lugar. Esto, si bien duró un tiempo por allí, pensábamos siempre mejorarlo, y bueno, gracias a la colaboración de la empresa Siderar, que nos ha donado una piedra 50-70, que es una piedra pesada de gran porte, pero como allí circula tránsito pesado y es un camino rural, nos dispusimos a colocar eso. La verdad que hemos hecho 700 metros en la zona externa y otro tanto en la zona interna del relleno sanitario, con muy buen resultado. Ha quedado un consolidado muy firme, muy, muy importante allí, y le hemos dado una solución a más largo plazo a lo que es el acceso al camino del relleno sanitario, que, como te decía recién, la normativa vigente y el organismo que nos está controlando, que rige el control con el municipio, nos exigían que haya accesibilidad incluso los días de lluvia a lo que es el predio del relleno sanitario. El jueves 5 de diciembre por la mañana, en las oficinas de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Ramallo, se llevó adelante el sorteo del programa Ramallo Vale Más para el Buen Contribuyente. Dialogamos con el subsecretario Pablo Acosta, quien se refirió a las personas que fueron beneficiadas por el sorteo y cómo se desarrolló este programa a lo largo del año. Bueno, Pablo Acosta, un nuevo sorteo de lo que fue el programa Ramallo Vale Más para el Buen Contribuyente. ¿Por qué no nos contás quiénes son los que han sido beneficiados? ¿Qué tal, Silvio? Sí, este es un nuevo sorteo. En este caso, la modalidad era premiar en el sorteo tanto a los buenos contribuyentes como a los comercios que están adheridos al programa. Concretamente, se sortearon 3.000 pesos para cada uno de ellos y han salido beneficiados, si me permitís, los leo directamente. En el caso del buen contribuyente, la señora Idés Fava de Estáfora, de la localidad de Villa Ramallo, que bueno, ha ganado los 3.000 pesos. Y en el caso de los comercios adheridos, el comercio que ha ganado es Distriogar, también de Villa Ramallo, ganando también 3.000 pesos, ¿no? Pablo, ¿qué balance haces de lo que dejó a lo largo del año este programa con la participación de los comerciantes y también con los contribuyentes estando al día con sus tasas? El balance es positivo desde los dos lados, porque nosotros lo que observamos desde el lado de los comercios es que empezamos con una cantidad de comercios que, a medida que fue pasando el tiempo y se fueron renovando las ediciones, ese número de comercios que participan se ha incrementado. Incluso muchos nos han pedido ingresar al programa. Nosotros, digamos, se desarrolla trimestralmente. Estamos cerrando a fin de noviembre, cerramos la tercera edición y ya estamos en la cuarta. Por lo cual, desde el lado del comercio y desde el lado del apoyo al compre local es altamente positiva. Y desde el lado de los contribuyentes también, porque bueno, en principio el hecho de premiar a la persona que está al día me parece que es muy valioso y es muy importante.
Y además estamos notando un ritmo interesante, no digamos con una velocidad muy extrema, pero sí un ritmo interesante, que estamos incorporando cada vez más contribuyentes al día, y parte de eso tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, este programa es una herramienta más en lo que es crear conciencia de la importancia de que el vecino contribuya, y por otro lado que el municipio lo devuelva en obras, y en este caso también con un premio. Sí, sin lugar a dudas, Silvio, que la obligación del municipio es devolver con obras lo que el contribuyente abona o paga religiosamente en sus tasas o en sus derechos, pero me parece que también es muy importante que sea reconocido ese buen contribuyente o ese compromiso o esa responsabilidad social que asume a través de estos programas, a través de beneficios, a través de incentivos. Creo que me parece que es importante tanto el compromiso del municipio como de devolver en obras lo que paga o los impuestos que paga la gente, pero también es nuestra obligación premiar y de alguna manera reconocer ese esfuerzo, ¿no? Sigamos haciendo juntos. Pablo me regaló flores por lo del otro día para pedirme perdón. Yo se las acepté, pero me fue imposible decirle gracias. Fuiste tú. Ante los malos tratos, no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú.
Desde el área de educación de la Municipalidad de Ramallo se llevó adelante el segundo concurso Luz Cámara Ramallo, un programa que intenta que los establecimientos educativos del partido de Ramallo trabajen en cortos y animaciones. Dialogamos con la subsecretaria de Educación, la profesora Araceli Natalucci, quien nos hablaba de los premiados y de la importancia de este programa que el año anterior y este año tuvo muchísima participación y muchísimo compromiso de la comunidad educativa. Bueno, subsecretaria de Educación, Araceli Natalucci, días atrás se logró premiar, por decirlo de alguna manera, a los participantes del segundo concurso de corto Luz Cámara Ramallo. ¿Cuál es el balance que le ha dejado esta segunda edición de este concurso? Bueno, realmente esta segunda edición superó ampliamente las expectativas que teníamos. Fue un trabajo muy arduo del jurado, a quien quiero agradecer, porque tuvimos que reunirnos más de 3 veces para poder elegir a los ganadores. Y bueno, resultaron ganadores en el formato animación, la escuela secundaria 4, con un trabajo que se llamó La imagen falsa y trata sobre la problemática de bulimia y anorexia. El Instituto Ramallo, que trata sobre el ciberbullying, en segundo lugar. Y ganador de Facebook fue el Pollito Pío del Jirim. Eso en cuanto a las animaciones. Y en cuanto a los cortos, ganó el segundo premio la escuela secundaria número 1 con un trabajo sobre violencia de género. En segundo lugar, lo hizo la secundaria 4 con un trabajo sobre ciberbullying y acoso en la red. Y el primer premio de Facebook fue para la escuela técnica sobre un trabajo sobre la trata de personas. Realmente muy significativos, con mucho trabajo pedagógico, con una bitácora muy importante cada uno, y pudimos vivir el viernes pasado una fiesta para todos, porque además tuvimos varias menciones especiales, elegimos a los mejores actores y mejores actrices, y realmente vivimos un hermoso momento, que por supuesto lo que rescatamos de esto es el valor que tiene pedagógico, el valor social también. De hecho, hoy lo que estamos haciendo acá tiene que ver con el concurso también. Y bueno, para nosotros es muy importante que a partir de una iniciativa municipal puedan suceder cosas como estas, y por supuesto que está garantizado el Luz Cámara Ramallo 2014. Araceli, claro, como bien decía, estamos acá en Punta Ramallo disfrutando de una jornada que cuyo disparador fue el concurso, porque los chicos de la escuela primaria número 1 trabajaron una problemática como es la celiaquía. La verdad que estuvieron muy originales en el tratamiento del tema y lo trasladaron a un sector turístico. Esto también habla de que muchas veces no se limita solamente a lo artístico, sino también a que los chicos puedan desarrollar actividades que cumplan una función social. Sin duda alguna, esto es lo que estamos viviendo hoy aquí con los chicos de la escuela primaria 1. Es sin duda eso, la función social de su trabajo. Como vos bien lo dijiste, hicieron un trabajo excelente sobre celiaquía y turismo en Ramallo, así que acá estamos agasajándolos en esta instancia tan especial y los invitamos a que participen en la jornada del año que viene. La verdad que las producciones son cada vez mejores y bueno, cada vez tenemos que ser más finitos los jurados para poder elegir, el momento de elegir quién es el que va a ganar se nos hace cada vez más difícil. Sí, por eso un poco el esfuerzo, como bien planteaba, de las menciones para reconocer el trabajo de todos los chicos y de todo el grupo docente también que apoya este tipo de iniciativas. Sí, yo quiero destacar la labor del docente que es el tutor de cada una de estas producciones, como también a los directores que permiten que se haga este trabajo. Este trabajo siempre lleva, armar un corto lleva muchas horas de elaboración, extra clase generalmente, y realmente hay que tener muchas ganas de participar para lograr las producciones que hemos disfrutado el viernes pasado.
El 23 de noviembre, dentro del marco del aniversario de la localidad de Villa General Savio, se llevó adelante el acto protocolar y fue la oportunidad también para descubrir el cartel que impone el nombre al playón deportivo municipal con el nombre de Jorge Sacchi Ramos, aquel recordado periodista y vecino de esa localidad. Estas son las imágenes y las palabras del delegado municipal Darío Viola. Primero quiero decirle que es para mí un día de alegría, porque hoy nuestro pueblo, el 6 de noviembre, festejándolo hoy, cumple 121 años. Un pueblo pujante, un pueblo en pleno crecimiento, un pueblo que nos vio nacer a muchos y formando como ser humano que somos hoy. Y también de otro sentimiento, como es el homenaje a Jorgito, un amigo particular, un amigo personal mío de toda la vida. Nos criamos juntos, viviendo cosas muy lindas en el colegio, como jugábamos al fútbol. Incluso Misa nos llevaba como un padre, con solo 13 años que tenía, que era el mayor. Llevaba un montón de chicos en el colectivo. Y bueno, después el tema de las salidas, es una persona que siempre muy comprometida con su pueblo, muy comprometida con sus amigos, una persona que siempre en cualquier evento, en cualquier reunión, siempre transmitía muchísima alegría. Y él, creo que como yo lo tengo hoy, lo llevo en el corazón. Justamente hace unos días yo hablaba con la señora, con la mamá. Uno lo tiene vivo dentro del corazón, alegre, como uno lo recuerda. Así que, bueno, yo no quiero extenderme mucho. Agradecer a los familiares de Jorge, a toda la comunidad, a los centros, a los funcionarios municipales, a los miembros del Consejo Deliberante, al periodismo, a la escuela número 5, que bueno, este evento es para ellos. Y gracias a los empleados municipales y a toda la comunidad. No quiero olvidarme de nadie. Muchísimas gracias y que pasen una linda jornada. Gracias. Quien estuvo presente disfrutando de toda esta jornada que se llevó adelante en la localidad de Villa General Savio desde muy temprano hasta cerca de las 10 horas de la noche fue Daniel Ramallo, un colaborador, quien nos habló de la historia de su familia en el partido de Ramallo. Bueno, nos encontramos con Daniel Ramallo, un apellido que simboliza, además está decirlo, parte de nuestra historia, nuestra identidad, dentro de lo que es el marco del aniversario de Villa General Savio. Daniel, ¿por qué no nos nos contás un poco de tu colaboración en este aniversario y de un poco el sentimiento que tenés hacia esta tierra? Bueno, buenos días, Silvio, buenos días a todos aquellos televidentes que por ahí vos escuchas. Además decirle, mi nombre es Daniel Ramallo, estoy aquí simplemente para colaborar con este pueblo de Villa General Savio, porque bueno, soy uno de los herederos, digamos, de mi familia, de los Ramallo, de los Sánchez, que yo te contaba hace minutos, que la ciudad de Ramallo viene fundada por unos integrantes Ramallo que vinieron brasileros, que son de tercera generación, que están en el Museo de Ramallo Pueblo, que lo estuve leyendo hace unos años. Y bueno, de ahí venimos nosotros, ¿no es cierto?, de otras generaciones. Y se da la casualidad que Villa General Savio, antiguamente Estación Sánchez, la estación, como vos lo decías hace un minuto en el escenario, mi abuela era Sánchez, o sea, fue el matrimonio Ramallo con Sánchez, por eso es la localidad de Sánchez, que a través, después de los tiempos, cuando por lo que es fue Somisa por Manuel Savio, se cambió y se agregó a Estación Sánchez. Pero bueno, de esa generación venimos y bueno, y siguen heredero, como lo soy yo, como lo sigue Daniela, que recién también encabezaba el desfile, que bueno,
como ramallo y heredero de estas tierras, me siento orgulloso que mi hija, una chica de 10 años, que bueno, que esté participando de a caballo junto a los centros tradicionalistas y a toda la gente aquí de Estación Sánchez. Un dato que no es menor, la cercanía de familias que estaban en estos lugares hace tiempo, y bueno, yo desconocía, digamos, que Sánchez había sido la mujer de Ramallo, ¿es así? Así es, el matrimonio. Mi abuela se llamaba Ramona Ramallo, no sé, mi bisabuela y tatarabuela, no recuerdo los nombres, pero sí, existe una casa, ha quedado una parte del campo de los Ramallo, que eran mi bisabuelo, porque mi abuela era Ramón y mi abuelo Ramón, mirá qué casualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ramón Ramallo, o sea, mi abuelo actual que yo conocí, que antiguamente las casas eran de barro, y se conservaba porque mi abuela Sánchez, venimos de descendencia de indios, no te sé decir los indios que pertenecían uh-huh. a esta zona, pero se conservaba el arco, las boleadoras, lo que antiguamente usaban nuestros antepasados. Entonces, bueno, todo eso se conserva y bueno, el campo está, la casa paterna, digamos, que era de los Ramallo y Sánchez, estaba ubicado sobre la ruta 1001, aquí antes de llegar a Barrio Cironi, o sea, dando al arroyo Ramallo, al partido que involucra al partido de Ramallo, ¿no es cierto? Ahí se encuentra todavía una parte de la casa que, por supuesto, después con los años eso fue vendido y hoy con otros propietarios. Pero bueno, es lo que yo tengo en mente, lo que recuerdo y que lo que llevo, digamos, de lo que fueron nuestra familia, de nuestro antepasado, gente que por ahí vino de otro país y se, por razones particulares, y bueno, se instalaron y bueno, y se fundó esto, lo que hoy celebramos, Villa General Sabio. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos datos, que también nos sirven para ir un poco armando nuestra historia. Vos nos contabas un poco también al paso de la actividad que desarrollaba en esos campos, creo que era una actividad que tenía que ver con la crianza de ovejas, una actividad ovina. Sí, sí, generalmente todas estas tierras acá, digamos, la parte del campo era todo costa. Entonces, bueno, las tierras por ahí no daban más que para criar ovejas y ganado y hacienda, porque esta fue una zona ganadera. Después se fue haciendo lo que hoy es todo industria, ¿no es cierto? Pero bueno, hay parte agrícola todavía que generalmente se maneja con agricultura y hay parte de ganadería, pero muy, muy, muy poquito. Ya lo que es parte de bovino, oveja, se ha ido perdiendo, digamos, que antiguamente la gente vivía de eso, de las ovejas, o sea, de la lana, porque se esquilaba, porque antiguamente en cada casco de una estancia había que hablar de 600 a 1000 cabezas de oveja, donde eso era una fuente de trabajo. Que hoy cambió mucho durante el gobierno de Rosas, que ya se empezó a visorar, digamos, lo que fue el negocio luego de la carne, pero era un sector este sector donde había mucha explotación ovina. Bueno, Daniel, esperemos tener otra charla para seguir enriqueciendo nuestra historia y te agradecemos que nos haya dado esta posibilidad. No, por favor, agradecido soy yo de que me tengas en cuenta en esto. Y bueno, gracias para hoy, que este dato les sirva para aquellos que no conocen lo que es Villa General Sabio, cómo se fundó de aquellas generaciones, como hoy tenemos un pueblo llamado Villa General Sabio. Gracias a nuestros antepasados, a don Ramallo y a doña Sánchez. Gracias por acompañarnos en este programa número 116 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Sabés que podés encontrarnos en Facebook ingresando la palabra Municipio Ramallo o Partido de Ramallo, y en YouTube con las palabras Canal Ramallo o Ramallo TVN.